En su columna, Sin Lisonja, publicada en El Heraldo de México, el periodista de espectáculos Alex Cafie reveló que Magda Rodríguez, la productora de Hoy, alista un nuevo programa de concursos que se estrenará en abril y buscará terminar con Enamorándonos. El comunicador informó que la fecha tentativa para que salga al aire dicha emisión es el tercer lunes de abril. Guerreros 2020 está inspirado en Esto es Guerra, un reality show peruano en el que dos equipos realizan pruebas y enfrentamientos. Alex Cafie contó que hasta ahora se han presentado a las audiciones para concursar varios conocidos del medio artístico, entre ellos, Jenny García, ex coreógrafa de Venga la Alegría, Daniel Ron, actor y hermano de José Ron, José Carlos Femat y varios ex participantes de Enamorándonos. A pesar de que Magda Rodríguez ha sido duramente criticada por los televidentes, principalmente porque señalan que acorrientó al programa Hoy, al parecer para Televisa eso no es un problema y ya le dio a producir un nuevo programa. Con Guerreros 2020, la televisora tiene la firme intención de terminar con Enamorándonos, que en su momento fue uno de los programas más vistos de Televisión Azteca. La revelación de Alex Cafie confirma lo que hace un mes Magda Rodríguez declaró para la revista Televisión Notas, pues dijo que a pesar de que se decía que ella saldría pronto de Televisa, no es verdad, e incluso se encuentra planeando su nuevo programa. No puedo decir mucho todavía, pero estoy muy contenta, es como un reality show, estamos preparando ya todo y esperamos en unos 15 días ya poder presentarlo, pero estamos trabajando con el amor de siempre. Confesó que será complicado dividirse en dos programas, pero es capaz de hacerlo. No bajaré la guardia para que Hoy siga en el gusto del público, porque ese es mi principal objetivo, añadió. La productora detalló que con esta nueva emisión busca entretener y divertir a la gente. Yo creo que es un proyecto que va a revolucionar la televisión de 2020, porque es algo muy divertido, muy novedoso a la vez, aunque hay formatos de ese estilo. Es una mezcla que no se ha hecho en México, entonces creo que va a ser muy atractivo, finalizó.